Bien, mis queridos amigos, bienvenidos a este encuentro maravilloso de nuestro bonito curso Reclutamiento de Personal a través de redes sociales. Espero que se encuentren muy bien. Estamos acá hoy, 1 de agosto, 9 de la mañana, 9 y 6 ya. Hacíamos una introducción con un tema musical en piano muy bonito. Espero que haya sido de su agrado a las personas que llegaron anticipadamente. Y en este orden de ideas, pues vamos a evolucionar en las actividades del día de hoy. Quisiera, antes de iniciar, recuerden que les habla su instructor, Elkin Ricardo Moreno Suárez, un amigo más, ¿cierto? En el camino estamos. Estoy aquí para también aprender de ustedes con mucho cariño. Quisiera que por favor me informaran si tenemos inquietudes, dudas, preguntas del trabajo que han llevado a cabo en actividades iniciales y actividad número uno en la plataforma. Si hay algo que oxigenar, alentar, orientar, con mucho gusto. Acá me dice buen día, se escucha bien, solo que no puedo abrir el micrófono en este momento. Estoy en una cita prioritaria. Ok, tranquila, mi querida Andrea, no hay lío. Espero que te vaya bien en tus exámenes y gracias por estar comunicada y conectada. Bien, entonces, preguntas, me levantan la manito si son tan amables o me escriben por chat alguna pregunta que tengan al respecto, estoy pendiente. ¿Cierto? Pregunticas, por favor. Los escucho. ¿No hay? Oscar, ¿me escuchas? Oscar. Oscar, Oscar. Sí, señor, le escucho muy bien. Qué pena, profe. Lo que pasa es que estoy en el trabajo, entonces de pronto van a haber momentos en los que no lo voy a poder participar. Tranquilo, Oscar. No, la idea es que tú, a propósito, me digas cómo te ha parecido la formación hasta ahora, si ha sido todo claro, cómo te encuentras, así como un sondeíto. Sí, señor. Hasta el momento, pues todo ha estado muy claro y, pues gracias a Dios, se han logrado realizar las actividades a tiempo. Ok, listo, Oscar. Entonces veo que todos están tranquilos y en ese orden de ideas, entonces procedemos a hacer nuestra transmisión. Actividad 2. Voy a compartir pantalla, mis queridos amigos. Un saludo donde quiera que se encuentren de nuestra geografía nacional o internacional, porque los colombianos también toman los cursos del SENA estando en el exterior. Entonces, vamos a iniciar. Me confirman si estamos viendo pantalla en este momento de nuestro curso. Por favor. Sí, señor. Sí, señor. Gracias, muy amable. ¿Quién me habló? Gracias. Reclutamiento de talento humano mediante redes sociales, ficha 280-4730. Tenemos unos avisitos que se colocaron allá relacionados con esta actividad número 2, ¿cierto? Aquí los tenemos. Es un fotofinish del cronograma. Yo lo voy a ampliar aquí a este lado que tenemos el cronograma ya abierto, ¿cierto? Fecha de inicio 21 de julio, fecha máxima de entrega de evidencia el 23 de agosto. Y aquí tenemos nuestro cronograma de la actividad número 2. ¿Qué tema vamos a trabajar? Convocar y seleccionar candidatos según las competencias. Recuerden que aquí nosotros tenemos un material formativo, pero nosotros avanzamos hasta la unidad 3 en la explicación de la grabación anterior de la actividad número 1, porque ese material formativo se sirve para la unidad temática 1 y la 2. Entonces, hoy vamos a ver la partecita que nos hace falta para dejar completo ese material formativo en el ejercicio de la socialización o las preguntas o dudas que tengan. Convocar y seleccionar candidatos según competencias. Y acá tenemos nuestro resultado de aprendizaje, reclutar candidatos teniendo en cuenta el perfil de competencias. El foro que vamos a presentar, una sola evidencia, recuerden que vamos a subir la evidencia en formato normas APA, lo expliqué la sesión en línea anterior. Les envié además el formato por correo electrónico para que tengan en cuenta la manera como vamos a entregar la evidencia subida al foro. No contestamos de forma directa, sino siempre haciendo la presentación en el foro. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, señor instructor y demás compañeros. Entrego a usted la evidencia, en este caso, foro diapositivas dinámicas sobre proceso de selección personal y convocatoria.
Mire que está hablando de diapositivas. Entonces, vamos a subir las diapositivas y a esas diapositivas le colocamos la portada y la cibergrafía según las normas APA que se explicaron. Simplemente se diseña una diapositiva con esos elementos propios de las normas APA y al final la cibergrafía, que son los elementos de investigación con sus enlaces correspondientes. Y desarrollamos eso. ¿Listo? Esa sería nuestra evidencia. Completamente evaluable, una sola evidencia, a partir de hoy hasta el 23 de agosto para que entreguen esta información. Mis queridos amigos, todo completamente activado en la plataforma. En este orden de ideas, entonces, procedemos a irnos a la plataforma. Nuevamente, ¿cierto? Y encontramos el segundo aviso que está relacionado con el enlace que utilizamos para que nos conectemos a la transmisión, que en este caso es la que estamos haciendo, siempre utilizamos el mismo enlace, ¿cierto? Y aquí ya vamos a entrar en materia, contenido del curso, proyecto, abrimos carpeta proyecto, momento, abrimos carpeta proyecto. Y aquí en la parte inferior encontramos guía, actividades de aprendizaje guía, pero a su vez, les recuerdo que tenemos todas las grabaciones aquí en esta carpeta sesiones en línea, ¿cierto? Si le damos aquí clic a la primera subcarpeta, encontramos enlaces de las sesiones en línea. Recuerde que esa es la ventanita que nos dice qué días tenemos transmisiones, ¿cierto? Cómo se van a ejecutar aquí las que están en primero, ¿cierto? Y a qué horas para nuestras fichas, ¿cierto? Aquí ya estamos en la actividad número 2, que es esta transmisión la que estamos haciendo en este momento en el ejecutivo. Y si vamos a la otra carpeta que está acá, que están las grabaciones, recuerde que allá encontramos las grabaciones que se han hecho a la fecha. En este caso tenemos la de bienvenida. Abrimos acá. Y aquí tenemos la grabación de bienvenida que se hizo, ¿cierto? Con su debida explicación. Tenemos la otra grabación de la actividad número 1. Aquí la tenemos. Y obviamente, en la tarde de hoy, Dios mediante, ya tendremos la grabación que estamos emitiendo en este momento, la de la actividad 2, ¿cierto? Para que tengamos en cuenta lo que les acabo de decir, dónde encontramos los materiales. Ok, entonces, abrimos la carpeta actividades de aprendizaje guía, ¿cierto? Y nos vamos al material formativo 1 que aparece aquí arribita. O primero abrimos la guía correspondiente para tener como los elementos propios de trabajo. Entonces aquí abrimos la guía, clic, y aquí la tenemos, ¿cierto? Con sus resultados. Recuerde que esa guía es única para toda la formación. Simplemente vamos a buscar lo que corresponde a la actividad AA2 EB01. Buscamos eso, le damos control C, F3, control V, ¿cierto? Y aquí encontramos en la página 4 de 10 las orientaciones correspondientes para la entrega de la evidencia. Dice así, realice unas diapositivas dinámicas sobre el reclutamiento de candidatos teniendo en cuenta el perfil de competencias, en donde deberá tener en cuenta las herramientas de las TIC, o sea, tecnologías, información y comunicación, ¿no? Como apoyo de reclutamiento. Es decir, como una herramienta de insumo para encontrar hojas de vida o posibles candidatos, ¿cierto? Que es muy utilizada. Las fuentes para esta convocatoria y las plataformas digitales que se utilizan propias para este tipo de elementos, llámese WhatsApp, llámese Facebook, llámese Instagram, ¿cierto? A veces la más usada es Facebook o WhatsApp para este elemento de reclutamiento de personal a través de los mismos contactos de amigos y amigos y amigos. Después deberá compartir su actividad en el foro donde deberá hacer aportes a sus compañeros y destacar lo más significativo del tema que usted pudo evidenciar. Es decir, esta evidencia se sube a la plataforma, al foro, ¿cierto? Correspondiente de la actividad 2, pero no basta solo con entregarle la evidencia al instructor, como le digo, en su archivo correspondiente de presentaciones con portada y cibergrafía, sino que además vamos a comentar las presentaciones de dos compañeros, ¿cierto? Vamos a comentarlas porque nos interesa saber también sobre el trabajo de los demás compañeros. Luego dice, para su realización puede utilizar el programa, aplicación o formato tecnológico de su elección. Lo importante es que el programa que usted utilice,
pues aquí me abra, ¿cierto? Es importante eso. A continuación se relacionan algunos elementos para tener en cuenta en su realización o en su presentación. Lectura detallada del componente formativo, así como los documentos de la referencia, es decir, leer muy bien el material de insumo que hay publicado para tal fin, o también adicionarle otro material que a su juicio esté correcto en ese proceso de temática que estamos trabajando. Al momento de crear las diapositivas dinámicas, debe tener en cuenta elegir la presentación o plantilla, crear un título y realizar la portada de la primera diapositiva. Evite usar bloques de textos y utilizar palabras o frases claves. Utiliza animaciones. Usar imágenes con una buena calidad. Plasme lo más importante en la planificación de ventas. Al final, incluir conclusiones, lista de referencias y ya. Utilizar las normas APA, séptima edición, dice acá, ¿cierto? Pero pues son las mismas que yo les planteé en ese ejemplo que yo les envié. Recuerden que como van a entregar una presentación en PPT o PowerPoint, ¿cierto? PPTX, un momentico, alguien está ingresando. Alguien está ingresando, le damos el ingreso. Recuerde que... un momento, me reubico donde estábamos. Acá. Recuerde que yo les envié un formato de normas APA en Word, pero usted lo que va a hacer es coger esa primera hojita y la va a transformar en los mismos elementos, pero en la presentación PPT, o sea, en la PowerPoint, o en el otro elemento, pero la idea es que esté bien presentado con su portada y obviamente la cibergrafía. Y aquí aparecen pues ya otros elementos que lo que se puede usar, se le sugiere usar, ¿vale? Bien, entonces, seguimos nuevamente en la plataforma, acá donde estábamos. Y encontramos, vamos a irnos al material, es decir, ya conocemos la guía y vamos a irnos al material. Recuerde que habíamos explicado hasta la actividad 3, hasta la unidad 3 de este material de formación. Hoy la idea es terminarlo, ¿cierto? Es decir, vamos a entrar directamente aquí, nuevas técnicas de selección de talento humano, hasta ahí, vamos a arrancar ahí, ¿cierto? Nuevas técnicas de selección de talento humano 5.0 quiere decir que ingresa a temas relacionados con la tecnología digital, ¿cierto? El uso de herramientas digitales para el reclutamiento de talento humano. Las empresas de hoy en día deben apostar al bienestar y la personalización al momento de implementar un proceso de selección de talento humano. Su objetivo es encontrar y tener en sus empresas más personas felices que disfruten de su trabajo. Y acá nos invita a que utilicemos obviamente las herramientas inteligentes, tecnológicas, metodológicas y sistemas de automatización, pruebas y herramientas. Entonces, al momento de aplicar esas técnicas de talento humano 5.0, se encuentran algunos retos de selección. Entre ellos se hallan definir qué el perfil del cargo, es decir, debo tener claridad de lo que voy a buscar, ¿cierto? Reclutar qué candidatos que cumplan con el perfil de ese que tenemos en el punto anterior. ¿Cuál? Pues el perfil del cargo que queremos reclutar. Hacer uso de las páginas email, mensajes de texto, ¿cierto? Multiposting, entre otros. Evaluar que las pruebas y entrevistas de forma virtual de calificación automática, que se pueden aplicar remotamente. Seleccionar que estudiar y verificar los posibles candidatos para observar si están mintiendo, es decir, se hace una revisión de los soportes que tienen en hoja de vida. Organizar qué, aplicar mecanismos de organización para dar trazabilidad al proceso. Aquí es importante generar informes, tener presentes datos estadísticos del proceso y contar con el banco de candidatos. Por otra parte, se encuentran algunas características del proceso de selección de talento humano. Voy a nombrar algunas. Conectividad como canal principal, es decir, debe estar uno 100% conectado y que sea efectiva esa comunicación, ¿cierto? Que no se caiga, que sea lo más legible posible, ¿cierto? Personalización, se debe realizar una personalización de cada candidato, ¿cierto? Muy a gusto y coherente con esos temas digitales. Crear una relación con el candidato que permita el intercambio de información, es decir, tomar la confianza con él para, desde el punto de vista laboral, que ayudarle para que él fluya. Tener la huella del candidato en la nube, manejar plataformas informáticas. ¿Qué es la huella? Pues hacerle seguimiento, explorarlo, ¿cierto?
ver los registros, lo que publica, qué tipo de persona es, hacer los procesos de análisis psicológico, experiencial y procedimental, ¿cierto? Según lo que él publica, que haya una coherencia. Big Data, es decir, grandes volúmenes de información, trazabilidad de candidatos y procesos, bases de datos automatizadas, quiere decir que para los procesos de reclutamiento de personal hoy en día se utiliza ese tema de Big Data porque son muchísimos, es decir, es tan eficiente que llegan muchísimas personas a cada candidatura. Marketing disruptivo, ¿dónde buscar candidatos? Es una pregunta, ¿cierto? Entonces, utilizar plataformas digitales de alta audiencia o especializadas o contratarlas, ¿cierto? Para que nos ayuden a buscar talentos muy específicos para cargos muy específicos. Contratos flexibles. Las personas que trabajan de manera remota o virtual son personas que tienen otras cosas, por ejemplo, son padres o madres cabezas de hogar, tienen otro trabajo adicional, son personas expertas, viajan por todo el mundo, entonces pues los contratos no pueden ser rígidos, tienen que ser flexibles. Lo que importa es que se trabajen contratos desde la confianza y desde el resultado de alta calidad, ¿cierto? En los procesos, que todo eso se pueda ir midiendo. No obstante, todo proceso de selección necesita herramientas que permiten la elección adecuada o correcta, pero sobre todo que permita la personalización, eficiencia y practicidad para el proceso. Entre ellas se encuentran sistemas de seguimiento a los aplicantes, pruebas online, video entrevistas, bots, o sea, filtro automático contable para elegir los candidatos, banco de hojas de vidas y redes sociales y profesionales. Esto para temas ya mucho más especializados, es importante tenerlo en cuenta. Para realizar un proceso de selección por medio de nuevas técnicas de selección 5.0 se debe tener presente alguno de los procesos a continuación. Hacer una parametrización del proceso, es decir, llevar un proceso con cronograma bien organizado, ¿cierto? Con tiempos, con requisitos, con perfiles y responsables de cada uno de los procesos. Se utiliza, por ejemplo, un diagrama de Gantt, ¿cierto? Importante, que tiene todos esos elementos. Realización de pruebas y entrevistas. Se hacen virtuales de tipo sincrónica o asincrónica. Uso de redes sociales, publicación por referidos o grupos, identificación del número de candidatos posibles o postulados, filtrar, evaluar, realizar entrevista, análisis de los candidatos, informe del proceso, comunicación, selección, consenso de toma para la selección, elección del candidato y al final la contratación. Serían como los pasos a seguir para ese ejercicio de reclutamiento de personal en redes sociales, como los pasos a seguir, ¿vale? Ok. Internet de las cosas. Recordemos que uno de los retos que tiene la revolución industrial 4.0 y 5.0 y 6.0 es desarrollar al máximo el Internet de las cosas. ¿Qué es eso? Que uno pueda desde puntos remotos, desde el celular o desde una aplicación remota, darle órdenes o instrucciones para que se ejecuten, ¿cierto? Entonces, en ese ejercicio, pues tenemos hoy en día personas que están conectadas con ese tipo de vida, ¿cierto? De trabajar, de desarrollar. Salió un artículo en el periódico El Tiempo ayer hoy, más o menos, que habla de que los chicos ya están dejando de ser profesionales para dedicarse a temas de digitales, ¿cierto? O sea, ya esa área tan profesional se está perdiendo y se está evolucionando hacia temas que ellos mismos desarrollan digitalmente y que les está haciendo rentables. Internet de las cosas, por ejemplo, es cuando yo tengo un vehículo y lo llamo, porque los vehículos ahora son automatizados y llegan hasta donde usted se encuentra, simplemente desde un programa a distancia remota, el vehículo de alta tecnología llega hasta donde usted está sin estrellarse, solito, sin conductor, simplemente llega hasta el sitio donde usted se encuentra. Tenemos acá temas de captura de datos a través de sensores, es decir, usted más se demora en darle clic a algo en el computador o en el celular y automáticamente eso desborda un sinfín de datos, ¿cierto? De lugar, de tiempo, de modo, de circunstancia, de gustos, de preferencias, ¿cierto? Entonces, con un solo clic, usted está enviando una cantidad de información allá a esa central de datos, y eso es lo que se conoce como Big Data. Compartir los datos, ¿cierto? Por medio de conexiones de red disponible, los dispositivos permiten el acceso a estos datos.
a través de una nube pública o privada que están muy de moda. Procesar los datos por medio de un software se programa para que realice una función según la base de datos. Un ejemplo puede ser el de encender una bombilla o enviar una advertencia. Repito esto, todo esto remoto, ¿cierto? Actuar según los datos, o sea, la coherencia, ¿cierto? Se analiza la base de datos de todos los dispositivos de red con el objetivo de brindar información estratégica para establecer acciones y decisiones de la empresa. Redes sociales, que es ya el meollo, ¿cierto?, de nuestro curso, ¿cierto? ¿Cómo se trabaja aquí en estas plataformas digitales? Comunicar y comprender exactamente, es decir, tiene que haber una nitidez, ¿cierto?, en la información digital para que el interlocutor esté comprendiendo lo que se necesita. Crear y mantener contactos, muy importante. No solamente crearlos, sino evitar de que se vayan, evitar de que esos contactos deserten, ¿cierto? De esa red de información que se está creando en esa empresa. Informarse. Las redes sociales manejan una gran cantidad de información que permite a los usuarios mantenerse informados sobre acontecimientos importantes o temáticas de interés. Entretenimiento. Permiten crear comunidades con intereses similares, convirtiéndolos en una gran fuente de entrenamiento, de entretenimiento, perdón, y distensión. Vender, comprar. Algunas redes sociales se han establecido como canales para la compra y venta de bienes y servicios. Aquí se puede encontrar plataformas como Instagram, Facebook, entre otras, donde el usuario puede seguir los negocios y establecer con ellos actuaciones de tipo comercial. Por otra parte, se encuentran los candidatos de redes sociales. Están conformadas por una unidad virtual. Pueden ser utilizadas desde computadoras, tablet o dispositivos móviles. Son de acceso gratuito y algunas ofrecen otras oportunidades a cambio de un pago mensual o anual. Brindan información en tiempo real, permiten a cada usuario crear un perfil dentro de la red para poder interactuar con las demás personas. Ventajas de esas redes: son inmediatas, ¿cierto? Casi en tiempo real, son masivas, llegan a muchas personas, acortan distancias, son muy ejecutivas, aumentan la visibilidad de las marcas porque les llega en forma instantánea a muchísimas personas. Funcionan como un canal de comunicación o proceso, ¿cierto? Comparten información y brindan oportunidades de tipo laboral, que también tiene que ver con nuestro tema. Tipos de redes sociales. Entonces, redes sociales de relaciones, ¿cierto? O sea, de amistades. Está Facebook, está Instagram, LinkedIn, Twitter. Redes sociales de entretenimiento, aquellas que te permiten pasar el tiempo de una forma agradable, por ejemplo, YouTube. Redes sociales profesionales, ¿cierto? Ejemplo, Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, Pinterest, ¿cierto? Que trabajan temáticas muy especiales en los grupos que se crean. Redes sociales de nicho. De nicho es que trabajan o desarrollan un tema específico muy, muy especializado, ¿cierto? Cada red social cuenta con características propias según su tipo. Entonces tenemos acá Facebook, es una, ¿cierto? LinkedIn, Twitter, WhatsApp, Pinterest, que es de dibujos, de fotografías, ¿cierto? Muy interesante. YouTube, Instagram, ¿cierto? Ahí están. Algunos ejemplos y ya pues ustedes en el fenómeno de investigación, pues ustedes van a ir ampliando la información de esas redes. Sistemas de información. Tenemos componentes del sistema de información que permiten una serie de procesos que consisten en entrada, procesamiento, almacenamiento y salida. Como su nombre lo indica, pues entrada de información es todo lo que le ingresa a ese centro, ¿cierto? De operación o trabajo. El procesamiento, pues esa información que ingresa debe ser procesada, estudiada, analizada, verificada. Almacenamiento, se guarda lo que realmente sirve y se desecha lo que no. Salida de información, la salida de información, pues debe ser coherente con la búsqueda del candidato que se está haciendo de esa base de datos que se creó una vez depurada. Sistemas de información de marketing y comunicación. Entonces, su objetivo principal es la venta y promoción de artículos. El sistema de información administrativa, MIS, proporciona información para más destacada y relevante que necesita la empresa para la toma de decisiones. El sistema de procesamiento de transacciones, el sistema de apoyo de ejecutivos, el sistema de toma de decisiones en grupo, el sistema de información para expertos, cada uno de estos elementos propios, ¿cierto? Como sistemas de información más destacados, ¿cierto? Como ejemplo, ¿cierto? Entonces, aquí tenemos
Los elementos de un sistema de información se pueden categorizar los siguientes de información en diversos elementos. Administrativos, pues obviamente todos esos elementos de dirección, informes, transacciones. Financieros, todo lo que tenga que ver con temas de tipo económico. Elementos humanos, talento humano, ¿cierto? Tecnológicos, igual todo el tema de automatización e información. Tenemos acá algunos ejemplos de sistemas de información que se pueden evidenciar a continuación, de sistemas de información, ¿cierto? Tenemos sistemas de control de calidad, lo relacionado, bases de datos de una biblioteca, igual las hojas de cálculo, o sea, las Excel u otra parecida. Repositorios, ¿qué es eso? Es donde encontramos información almacenada que nos va a ser útil a futuro, ¿cierto? Contiene objetos digitales, metadatos, asegura identificación, ofrece funciones, es de fácil acceso, ofrece sistemas de adecuados, es sostenible en el tiempo. Muy interesante. Estos repositorios se caracterizan por tener contenidos de ejemplo, porque acuérdense que son archivos, ¿cierto? De patrimonio cultural, de repositorio académico, documentos de organizaciones gubernamentales, literatura gris, documentos, folletos, boletines, entre otros, presentaciones, conferencias, entre otros. Existe algo que se llama el repositorio digital institucional, que es el que crea la empresa especializado en su propio repositorio para en caso de que lo necesite y se marca pues desde allí la historia de la misma organización y de alianzas estratégicas de acuerdo a al paso del tiempo. ¿Listo? Plataformas. Tenemos plataformas educativas relacionadas con cursos especializados que se hacen. Plataformas sociales como lo explicamos ahorita. Twitter, YouTube, Instagram, Facebook, entre otras. Plataforma de comercio electrónico, ¿cierto? Que se utilizan para hacer compras. Plataformas especializadas, ¿cierto? De temas muy, muy afines a un interés. Outside, algunas palabras, ¿cierto? Partiendo de lo anterior, se enuncian algunas plataformas digitales existentes que pueden ser utilizadas en marketing online de acuerdo a sus necesidades. Outside se puede utilizar o administrar las publicaciones en todas las redes sociales desde un mismo panel de control, guarda contraseñas. Trello permite organizar y administrar todas las áreas de manera fácil e intuitiva. Mailchimp permite administrar todas sus compañías o sus campañas de e-marketing. Busmoon realiza un análisis de su contenido en internet. WordPress es un gestor de contenidos más utilizado del mundo. Canva permite crear o editar imágenes para su sitio web. Yon es un software que permite crear experiencias digitales interactivas de manera escalable y eficaz. ¿Listo? Almacenamiento en la nube se utiliza muchísimo hoy. Entonces, uno alquila el sitio si es privado y eso tiene un costo de acuerdo al tamaño que se necesite, ¿cierto? No se aconseja comprar una gran cantidad de información a estos elementos de carga en nube, pues si no se hace necesario. Solamente cuando se haga necesario cargamos y compramos la cantidad. Aquí tenemos Google Drive, que también nos almacena información gratuita hasta cierto límite. Microsoft OneDrive, otro elemento, ¿cierto?, de nube. Y también con ciertos límites en adelante empieza a cobrar. Por otra parte, verá los principales beneficios de estos sistemas de almacenamiento. Estos son facilidad de acceso, fáciles de usar, no existe preocupación, menor riesgo de desaparecer y permiten un ahorro económico, ¿cierto? Porque nos está evitando un desgaste a futuro. Bien, ahora vamos a entregar las evidencias. Entonces nos vamos aquí hacia la actividad de aprendizaje número 2, clic allá, ¿cierto? Y nos aparece el sitio donde vamos a entregar nuestra evidencia, que en este caso será el foro Diapositivas Dinámicas sobre el proceso de selección de personal, actividad 2, ¿cierto? Aquí nos está sacando hacia la sala de foros y allá en ese lugar exactamente es donde vamos a entregar la evidencia. Entonces le vamos a responder, aquí lo encontramos. No tienen que involucrarlo en esa presentación del foro, ¿cierto? Del documento. La idea es que ustedes entreguen la información en las diapositivas, repito, en las diapositivas con portada y cibergrafía. ¿Listo? Entonces acá, acuérdense que activamos el texto enriquecido, acá, para entregar, ¿cierto? Y acá, buenos días, buenas tardes, buenas noches, señor instructor. Entrego a ustedes la evidencia, actividad 2, esa que está acá, completa el nombre, ¿cierto?
Atento a sus dudas o inquietudes, cogemos el ganchito, anexamos el archivo correspondiente, ¿cierto? Esperamos a que suba, reviso la transmisión y al final cordialmente y el nombre completo, ¿listo? Y de esa manera pues ya entregamos la evidencia y hemos visto lo que corresponde a la actividad temática número 2, mis queridos amigos. Quisiera saber si tenemos alguna duda, pregunta, interrogante, estoy para servirles. Me preguntan, por favor, mis queridos amigos, mis queridas amigas. Luisa, Fernanda, Marcela, Caterín, Oscar, Andrea, Ivonne, Diana, preguntas, por favor, preguntas, pregunticas, escucho. Me levantan la manito si ha sido claro lo que tenemos que entregar, una sola evidencia, foro. Me levantan la manito si es o ha sido claro, por favor. Chicos, chicas. Oscar, muy bien, me levantó la mano. ¿Quién más? Luisa, me levantó la mano. Catherine, muy bien. Ok. Tengo una consulta. En la primera actividad no aparece la calificación. Sí, todo se evalúa. Entonces van a estar muy pendientes esta semana de un preconsolidado que voy a enviar relacionado con el avance que han tenido hasta la fecha, mis queridos amigos. Entonces, bajamos la manito, les agradezco y nos vemos en nuestra próxima transmisión que va a realizarse en la actividad 3, ¿cierto? Dios mediante, estamos realizándola la próxima semana. Ya les voy a decir la fecha exacta de esa transmisión. Para la actividad 3 será el 9 de agosto, repito, 9 de agosto. Eso va a ser el miércoles, repito, miércoles 9 de agosto tendremos la transmisión de la actividad número 3. A ustedes muchísimas gracias. Y que Dios me los bendiga. Acá dice, ¿las diapositivas se pueden hacer en PowerPoint? Sí, claro que sí. No hay problema. En PowerPoint la puedes hacer. Un abrazo y bendiciones. Que estén muy bien. Chao.